Encarnación muestra su nuevo proyecto en la parte sur de República Dominicana. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Reciben de parte nuestra un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mi gente. Gracias siempre por su apoyo. Recuerden suscribirse, por favor, a nuestro canal. Compartir nuestros videos. Al momento de suscribirse, recuerden activar la campana de notificaciones para que estén enterados de todas las novedades que tenemos en su canal de MLB Deportes. Señores, el dominicano Edwin Encarnación pues se mantuvo entrenando en su ciudad natal con el objetivo de lograr un acuerdo en las grandes ligas con todas las condiciones que tiene pues Edwin Encarnación. Cabe mencionar que Edwin Encarnación fue puesto en libertad por los Medias Blancas de Chicago el año pasado, luego de firmar un acuerdo de una temporada por $12 millones. Edwin Encarnación hace unos cuantos meses decidió invertir en La Romana, en un hotel, y del cual incluso pues, estuvo presente el presidente de la República Dominicana al momento de la inauguración del mismo. Pero en esta ocasión, Edwin Encarnación se fue mucho más lejos de La Romana, que está en el este de la República Dominicana. Ahora se fue al lado sur del país a invertir parte de su dinero que se ha ganado en las grandes ligas, pues con un gran proyecto del pelotero, abriendo fuentes de empleos en la parte sur del país, que está bastante olvidada según lo que manifiestan. Edwin Encarnación hizo una publicación hace unos días, pues en los que hay muchas personas comentando sobre este proyecto y dando su apoyo, y cual nosotros apoyamos también. Pues se llama La Casa del Aguacate, que es un proyecto que está ubicado en las matas de Farfán. Dice que cuentan con algunas variedades de aguacates. Así es, pues dice que este proyecto es de exportación, pero que también hay para la permanencia y la distribución local en la República Dominicana. Dice que se venden en grandes volúmenes y también al detalle a partir de una docena en adelante, con pues reserva de tiempo, claro está. Algo que nos parece algo lógico. Y qué interesante que, como hemos dicho anteriormente, él esté creando fuente de empleo. Ojalá que pueda contar con el respaldo del gobierno dominicano, de todas las instituciones que tengan que ver con este asunto y demás. Así es que así andan las cosas con Edwin Encarnación, que pudiésemos decir literalmente, aunque suene jocoso, pero es la verdad, que está vendiendo aguacate, porque es la verdad, según lo que él mismo manifiesta, aunque no obviamente al por menor, como pudiese entenderse que anda quizá por ahí informalmente vendiéndolo. No, estamos hablando que él vende aguacate, pero como hemos dicho anteriormente, como él mismo manifiesta, se vende en grandes volúmenes y con obviamente también el detalle. Señores, así es que dejen sus comentarios qué les parece esta inversión que está haciendo Edwin Encarnación. Gracias, gracias por estar con nosotros. Reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo y Dios les bendiga, mi gente de MLB Deportes.